Estamos llegando casi al final de este portal y te vamos a presentar nuestras clásicas postales santiagueñas. Esta vez no vamos a conocer porque la conocemos como santiagueños, pero vamos a profundizar un poco la historia de las termas de Río Hondo como ciudad turística. Este es el postal santiagueño que nos trae nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Muy buenas tardes. Hemos decidido llegar hoy hasta la Subsecretaría de Turismo de la provincia con la finalidad de recabar información acerca de la fundación, creación de la ciudad de Termas de Río Hondo, el centro turístico invernal por excelencia de nuestro país. En realidad, Termas de Río Hondo es una ciudad joven, ya que mereció ser designada como tal el 6 de septiembre de 1954. Sin embargo, Termas de Río Hondo reconoce sus orígenes en tiempos remotos, incluso anteriores a los de la conquista, cuando en un paraje conocido con el nombre de Miraflores se asentaron pueblos indios que después fueron ocupados por los conquistadores españoles. En el lugar se desarrolló una pujante comunidad, la vieja villa de Río Hondo, que con el tiempo debió ser trasladada ante el avance de las aguas del Dulce que comenzaban a formar el lago del dique frontal. El éxodo poblacional masivo se produjo en los años 60 del siglo pasado, pero antes, aguas abajo del Dulce, fue levantándose un villorrio junto a los pozos surgentes de aguas termales que atraían a grupos de personas, a los primeros turistas. En torno a cada charco formado por los surgentes se instalaron simples casillas de chapa, única protección para aquellos que deseaban un baño termal para curar sus males, generalmente reuma, artritis, artrosis o afecciones cardíacas o de la piel. El puente sobre el río no existía, de manera tal que para cruzar el Dulce los viajeros debían utilizar los servicios de los boteros, que en sus rudimentarias embarcaciones transportaban hacia la otra orilla, primero en grandes balsas al colectivo y luego a los pasajeros. El puente recién fue inaugurado en 1942. Y bien pronto al accionar oficial se sumó la actividad privada. Comenzaron a aparecer las primeras pensiones familiares y en 1901, en la actual esquina de Rivadavia y Fleming, se inauguró el Hotel del Bajo, el mismo que después pasó a ser llamado Hotel España. En 1936 la propiedad fue parcialmente demolida al realizarse en la ciudad el retranqueo urbano. Aún se conservan algunos tramos, de las altas veredas, ahora ocupadas por puestos de venta de artículos varios. En 1902 surgió el Hotel El Alto, en la avenida Juan Bautista Alberdi, otro sector de la ciudad que estaba en formación. Por aquellos tiempos, doña María del Jesús Díaz abrió un local conocido con el nombre de Negra María o el Rancho de Doña María, lugar apropiado para el esparcimiento. A unos 13 metros de altura sobre la barranca del arroyo Toroyacú se levantó el Hotel Edén, más tarde conocido con el nombre de Hotel Unión, el primero en ofrecer al turista baños privados con aguas termales a 38 grados en todas las habitaciones.
Les propongo recorrer las termas de Riondo de antaño a través de viejas fotografías mientras recordamos a otros establecimientos hoteleros que fueron abriendo sus puertas, como el Roma, el Italia, el Bilbao, el París, el Mar del Plata, el Bristol y tantos otros. Creció el quehacer comercial y fueron alentadas las actividades artesanales. El ferrocarril llegó en el año 1928 para unir Termas con Tucumán y en torno a la estación nació un nuevo e importante centro comercial. En la década del 30 no había ni siquiera una capilla y solo una cruz de hierro, la misma que ahora se encuentra en la fachada del templo. Esa cruz marcaba el lugar donde se manifestaban las devociones. Damas porteñas fueron las que en 1941 mandaron a construir la iglesia, la que fue puesta bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En los años 40 se inauguraron hoteles de categoría como Los Pinos, el Panamericano, el Gran Hotel, el Crillón, el Semiramis, el Ideal, y después vendrían muchos más. En el 43 rodó la primera bola del casino de Termas de Riondo, construido por la firma Ordóñez Bermúdez. Con el tiempo, las salas de juego pasaron a depender de la Lotería Nacional de Beneficencia y años después el control fue tomado por la provincia, hasta que finalmente retornó a la esfera privada. Al resto de la historia de Termas de Riondo, vale decir de las termas actual, la de los grandes cambios urbanísticos, lo vamos a contar en una próxima entrega. Por hoy, muchas gracias y muy buenas tardes. Hemos llegado al final de este portal. Hemos llegado al final y con contenido muy interesante, un programa bastante educativo, vamos a decir bastante también, educativo, ¿no? Con todo este material que tenemos de la Defensoría del Público hoy. Vamos a agradecer al local comercial On Fire que nos está vistiendo desde que hemos empezado la temporada Portal 11 del año 2016. Un saludo grande a las chicas y los invitamos a que pasen por Galería Miguelito a conocer la ropa de la nueva temporada. También vamos a invitar, como siempre, a que ingresen a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de YouTube, a donde están todas nuestras producciones. Y una invitación especial quiero hacer de uno de los materiales que rescatamos de lo que ha traído Anabel de esta capacitación con la Defensoría del Público. Es la ley en lengua originaria, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Los invitamos a ingresar a la página, a buscarla, porque es un material que está disponible online. Sí, está disponible online, como todas las guías y todo el material que tenemos. Incluso los docentes de las escuelas lo pueden solicitar también para que se los manden, porque como veíamos aquí también hay material para trabajar con los niños sobre la comunicación como derecho. Así que está imperdible para empezar a conocer mejor nuestro derecho a la comunicación y a la información. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo sábado, como siempre, con mucho contenido de nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos la semana que viene.